Llevo aquí 4 meses. El miedo, se puede decir, es la forma de no perderla, vamos, de no bajar la guardia respecto al ébola. Pero no, obviamente 4 meses, si estás con miedo, acabas loco. Estoy convencido de que hay muchísima gente que critica nuestro trabajo aquí y que dice que, bueno, que estamos corriendo un riesgo innecesario, pero la verdad es que si no se acaba con esta epidemia de ébola, va a acabar salpicando tarde, vamos, antes o después a Europa otra vez. Sí, sí que es cierto que están llegando muchísimos más recursos, pero bueno, también la enfermedad se está multiplicando de una forma. Me acuerdo cuando llegué, cuando empecé con Emergency, había unos 20 casos diarios confirmados. Ahora estamos en torno a los 100 casos confirmados diarios. Pues ahora se ha vuelto a hablar de nosotros, pero bueno, supongo que en cuanto se calmen las cosas en España, volveremos al olvido. La imagen que está dando España es bastante patética, la verdad. Y sobre todo cuando vamos con todo esto del perro, cuando se culpó directamente a los auxiliares de enfermería, pues nos quedamos un poco, pero bueno, ¿esto qué es? Incluso ya cuando vinieron aquí a recoger al padre García Viejo, pues bueno, se vio que no estaban especialmente bien formados para tratar con pacientes con ébola. Nosotros no somos sanitarios, no somos doctores, no somos enfermeros. Sin embargo, cuando hay alguna familia afectada en nuestra zona, lo que hacemos es controlar que el aislamiento donde las tienen no los mate de hambre. O sea, yo no he tocado a un enfermo de ébola e intento no tocarlo. El problema es quién está enfermo de ébola, no es como cuando estábamos en guerra y veías llegar a los rebeldes. Aquí en cualquier lado te puedes saltar. Y tampoco voy a dar lástima diciendo que si nos mandasen los trajes estos tan especiales y espaciales no los pondríamos, porque pareceríamos casi los gigantes y cabezudos de San Fermín en Pamplona, echarían a correr los niños. Nosotros tenemos la prudencia. No somos kamikazes, la prudencia es suficiente para intentar no tocar lo que no tenemos que tocar. Tengo miedo, pero el miedo no tiene que paralizarte. Yo siento sana envidia de los medios, las posibilidades, con todos los errores que se tienen ahora en España. Y me parece absurdo querer cubrirse unas espaldas señalando con el dedo a la pobre víctima que con todo el corazón estaba cuidando a Manuel. Yo ya tengo 62 años y he estado toda la vida recorriendo el mundo. Y me gusta morir en y donde los míos. Claro que me gustaría, si realmente estoy mal, que me atendiesen, porque aquí no hay atención posible, que me atendiesen un poquito en España.